La Hora del Café llega a todos ustedes gracias a POD, Banco Occidental de Descuento, Vive lo que sueñas. Optivisión Plus, más que una óptica, un centro de salud. Roincar, si lo que busca no lo tenemos, se lo conseguimos. Consultorio Odontológico Eddie González. Periodoncista y odontólogo Alexander Ramírez. Laboratorio Científico de Prótesis Dentales, LASI Proden, con el mejor servicio y precio solidario. Telinca, en telecomunicación es la solución. Santiago Supermarket, es variedad, calidad y excelentísimos precios. ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. Y a esta hora de la mañana damos inicio a tu programa La Hora del Café. ¿Por dónde? Por el Canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com.be. Así iniciamos nuestro programa de hoy, lunes. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nos fue este día? O este, ya prácticamente, este año, ¿verdad? Arturo, mire, lunes 6, ¡qué bárbaro! De noviembre de 2017 y las semanas pasan volando, ya tenemos viernes. Y, por supuesto, ¿qué necesita usted? Yo sé lo que usted necesita. Agarre ahí, pues, ¿dónde? No importa, eso no importamos en vivo. Agarre ahí, agarre ahí. Ya está. Esto pasa porque tiene que pasar. Debe llegar al control y abrir por adelante, ya está, más nada. Así iniciamos, Marcos Díaz, Super Marco. Ese es nuestro montaje, ¿verdad? Del Canal 11 del Zulia y Arturo. ¡Qué barbaridad! Bueno, fíjense esto. Así comenzamos y nuestras redes sociales ya están listas. www.canal11delzulia.com.be. Y también... Y tenemos, ahí está, nuestras redes sociales para que usted interactúe en estos días tan polémicos, controvertidos, estresantes, llenos de mucha velocidad en decisiones que tienen que tomar algunos políticos que están en la palestra porque precisamente hay un proceso electoral que lo dice, mire quién lo dice, la Constitución, que son las elecciones a alcalde este 10 de diciembre. Chongo y Cochea salen en libertad y de una vez Avanzada Progresista lo inscribe como candidato a alcalde de Latillo, al igual que Santana, que es otro líder de oposición, incluso ha luchado desde hace 20 años o 19 años en contra de este sistema. Ahora bien, la pregunta es, en cabeza fría, quiero hacer varias preguntas para que este programa, porque estamos esperando al invitado de hoy, esperemos a ver. Y mensaje, no, usted no tiene el teléfono de... No, vamos a esperar un ratico. No vamos a nombrar. No, porque no es fácil ser el candidato, no es fácil. Ser candidato no es fácil, eso hay que meter solo aquí mucha gente. Entonces, fíjese, vamos a hacer varias preguntas en el día de hoy, porque todo el mundo le consulta a los políticos, y entre ellos mismos se consultan, pero no le consultan a la gente. Por ejemplo, en Cabimas hay una situación con el capitán Marcos Amaya, que está inscrito por un grupo político que viene trabajando con Hugo Chávez desde que se inició el proyecto de Hugo Chávez, como son los Tupamaros, y Marcos Amaya está inscrito a la gobernación, y ahí hay como que hay unas diferencias, y por supuesto hay una decisión que tendrán que tomar entre hoy y mañana si es Marcos Amaya el candidato por el Polo Patriota, el Polo Patriota y el Partido Social. Eso es una situación allá. Los que me están viendo de Cabimas pueden ustedes opinar, la base del chavismo. ¿Qué opinan ustedes sobre la candidatura del señor Durán? Creo que es el apellido, porque el señor Durán representa también la corriente de Félix Bracho, que es lo mismo de Félix Bracho. Es como si hubiesen colocado a Félix Bracho de candidato en Cabimas. Y Marcos Amaya representa a estos dirigentes nuevos del chavismo que están dando la cara, que están saliendo, que están trabajando y que gozan del apoyo de una base, así me lo expresan directamente dirigentes del Partido Socialista y del Tupamaro, que parece que hay un cambio en Cabimas y esperemos a ver que sea oficial, para que tengamos ya los candidatos, quiénes son los candidatos. Lo que sí es cierto es que tenemos a Juan Carlos Fernández, ya está inscrito para Maracaibo, pero me preguntan a mí por los mensajes de texto, ¿por qué está inscrito un tal Faría? No lo sé,
no lo sabemos. Eso quiero que usted me envíe material, voy a investigar. 15 puntos, investigame ahí, inscrito, inscrito Consejo Nacional Electoral, Maracaibo por un nuevo tiempo. Yo que yo sepa es Juan Carlos Fernández el candidato a la alcaldía de Maracaibo por un nuevo tiempo. Pero ¿por qué me envían varios mensajes diciendo que un tal Faría, el Faría que yo conozco, de un nuevo tiempo, fue presidente de la Cámara Municipal, es concejal de Maracaibo y se llama Carlos Faría? Hasta ahí le voy a dejar eso y esperemos a ver que oficialicen, porque supuestamente hasta ayer había chance de inscribir, hasta el jueves había chance de inscribir y Juan Carlos se inscribe el 5. De otra forma, vamos a esperar que venga alguien del equipo de Juan Carlos y le preguntamos abiertamente qué es lo que sucede con esa candidatura. Y la candidatura de Gustavo Fernández en el municipio de San Francisco, que ha traído una cola grandísima, porque Lester Toledo, muy visceralmente, porque esto lo digo yo muy naturalmente, y ustedes saben muy bien que yo tengo que decir las cosas por la mitad del medio, muy visceralmente lo votó, chico, el partido. Pero visceralmente, usted oyó una nota de voz, usted lo oyó, terrible esta nota de voz. Y además enfrentarse a todas estas personas que están en las redes sociales pendientes del movimiento político venezolano, sobre todo Zuliano y Maravino. Lester Toledo creo que ha cometido, para mí, mi punto de vista, un error a lanzar esa nota de voz. ¿Quién no conoce a Gustavo Fernández? Amigo, periodista, y además viene trabajando hace muchísimo tiempo, pero hay mucho análisis que decir. Mire, tenemos que hacer la pausa, nos vamos con noticias. Vamos, ahí dividimos 4x4, más nada, como los JIT. Eso es correcto, 3x3. Justicia venezolana, ¿esa es? Justicia venezolana ordena juzgar a vicepresidente del Parlamento. Chequeamos. Único organismo con competencia para discutir y en todo caso allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado es la Asamblea Nacional. La ANC y el Tribunal Supremo de Justicia no tienen ningún tipo de competencia en este sentido y por lo tanto esto es un acto sin ningún tipo de legalidad ni legitimidad. Julio Borges dijo, medida contra Fede Guevara es política y arbitraria. El gobierno quiere destruir a la Asamblea Nacional. Chequeamos. Amputaron completamente desde el primer momento de nuestro triunfo, tampoco se hace. Y eso es una política sistemática de intentar destruir al Parlamento venezolano. La tarea nuestra es la tarea de mantener y comprometer y seguir comprometiendo a la Constitución, al voto y al apoyo de los venezolanos. Y por eso la Asamblea Nacional es y seguirá siendo un bastión de la representación del pueblo venezolano. Juan Pablo Juanipa dijo, nadie en este país cree que el PCV ganó 18 gobernaciones. Chequeamos. Gobernador electo del estado Zulia, yo vengo aquí al CNE a consignarle al CNE las denuncias acerca de todo lo que pasó antes y durante ese proceso electoral. El mismo Consejo Nacional Electoral es el que prepara, es el que avala la intención de fraude en Venezuela. Todos sabemos que el pueblo de Venezuela está desesperado, está hastiado, está viviendo una situación totalmente inaceptable de desabastecimiento de alimentos y de medicinas, y lo que quiere es salir de este gobierno dictatorial. Algunos de los casos que nosotros consignamos aquí. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con más. Su mensaje de texto, sus llamadas y por supuesto vamos a esperar si viene nuestro invitado de hoy, bien comprometido. Ya venimos. Del Café presenta Desde la Acera. Bueno, Desde la Acera en la Hora del Café, en el canal 11 del Zulia. Usted puede llamar, usar todo lo demás que usted quiera allí, en ese teléfono CAN TV, y por supuesto enviar los mensajes de texto. Mire, fricciones en la Asamblea Nacional Constituyente por receta económica. Esto fue ayer, este titular del diario Panorama. Ya no conseguí yo versión final, porque estos son algunos titulares de los periódicos que nosotros tenemos los fines de semana. Dice Panorama en el día de hoy, batalla sin cuartel se libra por las candidaturas, PCV en líos con el partido y el polo patriótico, un nuevo tiempo dividido por Maracaibo. Arrancan en 48 horas claves ante el CNE y no se descartan cambios en algunos nombres. Estamos esperando a ver si llega el invitado de hoy, vamos a esperar a ver. Bueno, fíjese, caso Guevara,
abre polémica. Algunos titulares. Mire esta foto aquí, Quique. Fue presidente. No, fue presidente no. Fue candidato presidencial y perdió con una polémica con Rafael Caldera. Ajá. Estamos en el aire. Vamos a ver si esperamos. Ajá. Ahí está. Dice, el lloriqueo de Andrés. No es fácil, ¿verdad? Con pruebas en la mano, con actas en la mano, perdió la gobernación. Versión final. En el día de hoy, a Colombia se fuga el 30% de los nuevos billetes. Dice este titular, y esto es dramático, lo que viven las personas con el asunto del efectivo. Y Maduro aumenta sueldo y descarga a los obispos. Qué raro que el culpable de la crisis sea la Iglesia Católica. Si no es la Iglesia Católica, es el imperio. Si no es el imperio, es Colombia. Si no es Colombia, somos nosotros los periodistas. Si no somos los periodistas, esto no es fácil lo que se vive. Lo que si no se vive... Y noticia que nos sorprende, y hacemos la reflexión, ¿qué pasó aquí con los mensajitos de texto y llamadas telefónicas? Es como un grupo de poderosos del planeta manejan las finanzas en el mundo. Los paraísos PayPal. Increíble cómo se ha descubierto, porque el hombre ambiciona, el hombre, mientras parece mentira, pero esto es como un adagio que mientras más tiene, más quiere. Y fíjense cómo... Estas personas, hasta la reina Isabel. Entonces, ¿será cierto lo del grupo este que quieren dominar y crear un nuevo orden mundial en nuestro planeta Tierra? Fíjese cómo se descubren. Ah, bueno, yo no sé, hay muchas teorías de las conspiraciones, que hay gente fanática que se excede en algunas cosas, pero ¿cómo un grupo de personas, menos de no sé cuántos cientos, manejan el poder y manejan el dinero en el mundo? Y lo que yo no justifico, por ejemplo, Juan Manuel Santos, está metido en la macolla, y muchas, la reina Isabel, y infinidad, incluso funcionarios de Donald Trump, oiga bien, tanta gente muriéndose de hambre. Y esto es triste, ver tanta gente muriéndose de hambre en el mundo y tanta gente padeciendo tantos problemas por cuestiones financieras, bloqueos, estiramiento y encogimiento. Esto es terrible. Vamos a darle participación a las personas. Por favor, las personas que nos llamen tienen que dar su nombre. Su número es así. ¿Aparece algún día? Dígame qué es lo que sucede para yo poder estar tranquilo. Están elaborando los hábitos. Ok, perfecto. Entonces, fíjense. Bueno, mientras tanto, tenemos aquí algún asuntico. Vamos a darle participación telefónica a la persona. Nos dice el nombre, nos dice el sector y, por supuesto, su número de cédula. Si va a asignar una persona o institución. Buenos días, adelante. Buenos días, amigo. Soy Jorge Marcano, 4323208. La revolución dice que estamos contentos porque habíamos tenido 40 y pico de aumentos, pero yo creo que la Cuarta República no hubieron ni 4 ni 5 aumentos, yo no podía vivir, compraba apartamento, compraba casita broma. ¿En qué consiste? Que nos avisen cuando ellos dispongan, que tengamos el sonido aquí de la llamada telefónica. Increíble. Ni alimentarnos, bueno, ni comprar medicina. ¿Qué hacemos con esos aumentos si no valen nada? Muchísimo. No. Vamos a poner orden. ¿Qué sucede? Dios mío. Buenos días. En Cabima apoyamos al próximo alcalde. Alcalde Marcos Amaya, por su excelente trayectoria. Carolina Reyes desde Cabima. Fíjense que ya empiezan a llegar mensajes. Colocamos un tema, que es el tema de Marcos Amaya como candidato a la alcaldía por el Gran Polo Patriótico, el Partido Socialista de Venezuela, y por supuesto por los Tupamaros. Y ya hay mensajes de texto que nos están llegando y nosotros tal cual nos leen. Aquí usted puede auditar este teléfono y pueden ustedes verificar que uno coloca un tema y la gente responde inmediatamente. Esto quiere decir la conexión que tenemos nosotros como programa de opinión e información con la gente. Porque a los políticos, oiga bien, no les gustan estos programas. Evelyn, ¿oíste? No les gustan estos programas. Algunos que están dentro de la oposición, ese. Yo voy a decir como no es como dice alguien, no. Yo voy a decir como dice mi sobrinita, piel de foca. ¿Qué quiere decir piel de foca? Que todo te resbala. Es que tiene que ser así, porque si yo hablo bien entonces, hablo mal o hablo aquí o no le conviene. Si le... Es que el problema es que el programa es que no es que le convenga a usted, señor, el programa. Aquí hay normas claras de la participación ciudadana, de lo que piensa la gente. Yo quiero saber qué piensa la gente de Gustavo Fernández, ¿por qué no? Nosotros lanzamos esa opinión. Ah, bueno, que yo quiero saber qué dice la gente de John Goycochea. Sale en libertad, lo agarra Avanzada Progresista y lo inscribe. ¿Qué quiere decir esto, señor Henry Falcón?
Atención, Jesús María Albornoz de los Estados Unidos. El abogado Jesús María Albornoz haciendo una actividad importantísima allá. Algunos análisis. Me dice que es que hay tantas cosas en este país que uno no sabe qué pensar. Henry Ramos Ayud, saludos. Muy buenos días, adelante. ¿Aló? Muy buenos días, señora. Buenos días. Mi nombre es Luisa Borja y llamo desde Raúl León. Adelante. Estoy muy feliz porque ya hoy se está viendo bien, bien el Canal 11. Ah, qué bueno. Se veía malísimo. Lo felicito por su programa. Muchísimas gracias, señora. Y que siga con esa felicidad porque tenemos 30 años en la preferencia de usted, en ese hogar, en esa cocina. Nosotros hemos pasado por diferentes etapas de Venezuela y del Zulia y nosotros somos parte de ustedes. Estamos dentro de su casa y gracias por permitirnos entrar en su casa. ¿Qué está haciendo hasta ahora? Ya está pelando los platanitos seguro, ¿verdad? O está haciendo su almuerzo y nosotros somos parte de esa historia. La Basílica, el Canal 11, el íconos de la ciudadanía, el puente sobre el agua y por supuesto la hora del café, ¿no? La hora del café está consolidándose. Hay que ser muy humilde. Yo quiero agradecer a todos los que me ven y los que me apoyan y los que ustedes sienten con este programa, igualito lo siento yo. Cuando usted participa en este programa, telefónicamente es una participación natural como esa que tenemos allí. Muy buenos días, adelante. Buenos días desde el municipio San Francisco. Adelante, señor. Jean González. Santo Jean. 15.053.096. Adelante, señor. Muy felices aquí en el municipio de San Francisco. La señal del Canal 11 del Zulia se ve muy nítida. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Armando Busto. Bendito sea Dios. A todo ese equipo técnico. Porque hay veces cosas que suceden, a veces que hay cosas, pero ahí está ese equipo maravilloso de telecomunicaciones nuestro en el Canal 11. Le echaron pichón el fin de semana. El sábado yo estaba en una reunión bella, familiar, comiendo y Armando trabajando. Porque eso es para que ustedes vean. A veces uno está comiendo y ¿qué más está haciendo uno? Comiendo y bebiendo agua. Y Armando subió una entera. Pobre chico, un saludo a Armandito. No, y todo el equipo técnico. ¿Vos trabajás, Arturo, en ese 3? ¿No estaba en ese 3? Bueno, está mucha gente nuestra aquí trabajando mientras nosotros estamos disfrutando. ¿Eh, Armando? ¿Me llamás ahora? ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Nos vamos? Ya lo vamos a publicar. No va a haber más llamada. Ni mensaje de texto. Al regreso, más llamadas telefónicas. ¿Qué opina usted de la situación política, genérico, pues, en el estado Zulia, en Maracaibo, en el Zulia, en Venezuela? Hacemos la pausa porque vamos a hablarles de quién. De Rolling, claro que me gusta que arranque. Mire, ven acá, arranque con esa rolinera, chumaceras, grasas, epa, grasas por galones. Usted llame o vaya hasta Rolling Car. El sector agroindustrial está atendido porque ahí venden todos los implementos agrícolas en materia de rodamiento. Ellos están ubicados en la avenida 15 Delicias, 82 y 80. Y por supuesto que si lo que busca no tenemos, se lo conseguimos en Rolling Car.
Y a esta hora, ¿de quién le vamos a hablar? Bueno, Santiago Supermercado consigue todo. El pollo lo consigue a ese precio que a usted le gusta, ¿verdad? Ese precio regulado. Porque Santiago Supermercado piensa en todos y en todas. Allá consigue toda la charcutería. El pancito de Santiago Supermercado es bien sabroso. Pronto con la gran panadería y supermercado, Allá tienen huevos, queso, chorizo y todo lo que busca. Víveres y los famosos combos en Santiago Supermercado. Ellos están ubicados, ¿dónde? En el barrio Motocross, entrando por Residencias El Cují. Búsqueme la chuleta usted. ¿No tengo chuleta aquí? Pero ahumada, la quiero yo. Qué barbaridad. No, 160 mil. Aumentó a 160 mil el kilo de chuleta ahumada. Qué molle. ¿Verdad, Santiago? Richard. Ember no abrió hoy. Frigorífico Amparo no abrió porque el viernes, el sábado, yo tengo son amigos y yo los nombro siempre porque la calidad de la carne de Frigorífico Amparo es excelentísima. Y fíjense que yo, no, hermano, no había nada, puro pollo. Me dice, si no tenemos nada, ¿para qué vamos a nosotros a abrir? Entonces no tienen nada. Tenemos mensajes de texto, óigase bien. Tienen llamadas telefónicas y la participación, ya sabe que usted tiene que decir su nombre y su número de celular si va a señalar a una persona o institución. Muy buenos días, adelante. Hola, buenos días, hermano. Buenos días. Te felicito por ese programa, que es muy bueno y porque la señal mejoró en 1000%. Qué bueno. Mire, hermano, mi nombre es Omar Morales, yo lo llamo del municipio de Santa Rita, mi número de cédula es 10.601.509. Adelante, señor. Usted sabe que las elecciones son el 10 de diciembre para alcalde. Bueno, okay. Lamentablemente, ni los candidatos del PSV, ni los de oposición aquí en la Rita ofrecen un plan de trabajo, un plan de gobierno. Solamente una bolsa de CLAT y el de la oposición, bochinche y fiesta. Más nada. O sea, con bochincha vamos a resolver el problema del hambre. Bueno, muchísimas gracias. Es que son puntos de vista y todos los puntos de vista son válidos. ¿Qué hacemos con estos puntos de vista? El que tenga el sentido común, el que es el válido. Porque muchas veces yo pongo un punto de vista y no tiene sentido común. ¿Y de qué vale entonces? Pero son válidas todas las opiniones y se respetan. Cada quien piensa lo que quiere. Mire, Carlos Márquez y Wilfred Finol. Le echaron un cerro de pichón a esas torres, ¿verdad? Gracias a este equipo, Carlos Márquez y Wilfred Finol, de aquí del Canal 11 del Zulia, trabajando muchísimo. Y ya tenemos el internet listo, tenemos la participación telefónica, mensajes de texto, que tengo todos los mensajes de texto aquí, ¿oyó? Participación telefónica, ¿qué opina usted del panorama electoral de su municipio? El candidato, ¿le gusta el candidato que le colocaron a usted en Cabimas? ¿Le gusta a usted el candidato que han seleccionado la oposición en municipios, algunos de los 21 municipios? Usted puede opinar libremente en el día de hoy. Muy buenos días, adelante. Buenos días. Mi nombre es José Parra, dirigente de Un Nuevo Tiempo en Cabimas. Adelante, señor Parra. Y bueno, para nosotros es importante hacer llamado a las votaciones, a que el pueblo salga a votar, porque las elecciones municipales son tan importantes como las elecciones presidenciales. Y en este caso, el dirigente político y el líder municipal es el que está en contacto con el pueblo. Y no podemos caer en ese error de estos partidos políticos desde Caracas que sigan llamando a la abstención, porque el año que viene habrán elecciones presidenciales. Muchísimas gracias, señor, por su opinión. Ahí tiene la opinión. Y por supuesto me piden a mí que diga cuáles son los candidatos independientes por Cabimas. Vamos a averiguar. Tarea para los niños, para los jóvenes pasantes. Oigan bien, esto es investigación periodística. A ver si me da tiempo. Dentro de lo que es el CNE, en la página oficial, ya están inscritos todos y todas las que van a participar en este proceso. Vamos a hacer una tarea para que mañana martes podamos decirle a las personas quiénes son los candidatos independientes. Por supuesto, todos los municipios tendrán, y los voy a nombrar a todos, porque todos están inscritos y todos tienen derecho mediáticamente a que uno le diga, por lo menos, mira, ya está inscrito fulanito de tal en el municipio Jesús Enrique Lozada, y etcétera. Participación telefónica, nombre y sector, buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, señora. Mi nombre es Irene Martínez. Y mi cédula es 960-921. Adelante, señora. Bueno, lo estoy llamando para felicitarlos, que
en la televisión, pues ahora sí se ve bien, porque tenía días que no se veía bien. Okay. Y a mí me gusta el programa de 100% Noticias, y no lo podía ver porque no se veía la imagen, pues. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sabes lo que dijo Quique, señora? No, yo no voy a decir nada. No. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Que para qué iba a ver feo, dice Quique, yo no sé. No, un gran saludo a la gente 100% Noticias. Pero cada día se pone peor Gustavo Vecino, ¿no? Un gran saludo a mi maestro. Ah, hoy se despidió Gustavo Fernández. Ah, fíjese, eso lo tienen que hacer. Por supuesto, cada quien tiene sus puntos de vista y es válido, ¿no? De pronto que se convierta en un programa militante, porque los programas de opinión, hay que darle participación a todos. Por eso que yo dije, fíjese ese día que estaba Willy Casanova aquí y Juan Carlos Fernández entró, y conocemos a Juan Carlos Fernández como un caballero, una persona decente, un hombre, no hemos visto violencia, no hemos visto otra cosa en otros dirigentes, y muy amablemente, muy caballerosamente, Juan Carlos se acercó y saludó a su contrincante, porque también está inscrito Carlos Alaimo. Es que son varios, y este análisis, es que el análisis político no es fácil en este momento, porque ahora falta ver las voluntades de Carlos Alaimo, porque sí que está preparado para una candidatura y para ser alcalde es Carlos Alaimo. ¿Y cómo decir que Juan Carlos Fernández no está preparado? ¿Y cómo decir que Willy Casanova no está preparado? Entonces, nosotros somos los que tenemos que decirle a ustedes, averigüen las ventajas y las desventajas o las potencialidades de cada candidato y ustedes verán. Y ahí sacarán ustedes sus propias conclusiones. Participación telefónica, nombre y sector, muy buenos días. Vamos a leer, aquí tiene, mire, está full aquí. Participación telefónica, muy buenos días, adelante. Vamos a leer el mensaje de texto, Quique. Entonces, suspendemos la llamada telefónica por allá por el CanTV. Porque por aquí no me dejan leer. Vamos entonces a que la gente llame por el CanTV. Si no llaman por el CanTV, vean por aquí, suspendemos las llamadas telefónicas en el programa. Vamos a recibir la llamada por allá. Buenos días, mi nombre es Richard Crespo de Venezuela. No hay derecho a nada, no tenemos libertad de derecho. No estamos muriendo de hambre, dice el señor Richard. Hola, buenos días, Gerardo, te felicito por tu programa. Quedó muy bien la imagen, quedó clarita, por fin se ve nítido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Tenemos participación telefónica, nombre y sector, muy buenos días, adelante. Hola, buenos días, mi nombre es Harrison Torres, número de identidad 24252774, del municipio de San Francisco. Actualmente militante del Partido Nuevo Tiempo, llamo masivamente a que asistan a tribunales electorales a ejercer el derecho al voto, ya que es momento de defender la democracia hoy y más que nunca. Hay que tomar conciencia que es importante las elecciones municipales como las presidenciales. De lo que hoy se... Bueno, muchísimas gracias. La persona que llame, por favor, para que no suceda, tienen que redondear la idea. Rápido, para que participen, como esta que está aquí, mire, por allá, llame por allá, por vida de Dios Creador, váyame por allá. Una nueva democracia, no, en nueva democracia no pasa el aseo, ¿dónde es nueva democracia? No me, diga, Ciudad La Faría, ajá, esa es la parroquia, Mosca, ¿ves? Hay que ver, Coquibacoa. Mándeme aquí, nueva democracia, lo que es la parroquia y, por supuesto, el sector, para que nosotros ubiquemos lo que es Nueva Democracia. Sí, está por la Ciudad de La Faría. Tenemos que hacer publicidad a esta hora y, por supuesto, le damos la bienvenida, que se lo hicimos el viernes también, a Rojavi Baby, porque Rojavi Baby consigue todo para tu bebé. Mire qué bellezura, qué hermosa la ropita de Rojavi Baby. Tiene champú, talco, colonia, ropita muy hermosa entre vestidos, chaquetas, bragas, franelas, jeans. Todo lo que busca para tu bebé. También tiene los mejores juguetes para esta Navidad, para los consentidos de la casa, de la mejor calidad. Están ubicados en el centro comercial Gran Bazar, primer piso. Rojavi Baby, un mundo de sueños para tu bebé. Continuamos con la hora del café en el canal 11 del Zulia. Estás en Venezuela, en el Zulia, en Maracaibo, en los estudios del canal 11 del Zulia. Tenemos una llamada en espera desde que hicimos el corte y vamos a darle oportunidad de una vez a las personas que nos llaman. Y por supuesto, llamen por el CanTV, por vida de Dios. Bendito, bendito sea Dios. Llamen por el CanTV que ven allí. Por aquí no pueden llamar, por aquí no podemos atenderle. Participación telefónica, nombre y sector. Si va a señalar a una persona o institución. Muy buenos días, adelante.
Buenos días. Buenos días, señor. Le habla el señor Orlando Montero, sede de identidad 3272155, de la Organización La Victoria, segunda etapa. Adelante, amigo. Un mensaje a su amigo y colega, el licenciado y abogado Juan Pablo Fernández. Gonzalo Fernández. Si no busca el apoyo de la Acción Democrática, PJ y EP, no va a dar nada que ayer a Maracaibo. Porque acuérdense que tenemos una maquinaria roja que está bien preparada y tienen sus cosas escuchadas a las que hacen. Pero, si no busca ese apoyo, no va para el baile. Bueno, ahí Juan Carlos, ve lo que te dice la gente de oposición. Ahí tiene las opiniones, es bueno escuchar a la gente del pueblo, la gente que va a votar, la gente que se está movilizando por este proceso electoral. Primero Justicia y Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, Acción Democrática tienen, no van a participar en el proceso, porque dicen que participar en el proceso es legitimar la dictadura, legitimar a la Asamblea Nacional Constituyente y tomaron esta decisión. Hay opiniones de opiniones, momentos donde, por ejemplo, yo tengo la siguiente opinión, y esto la voy a compartir con ustedes. Atención, esta es la opinión de Gerardo Luz, el número de cédula, 9767-947. Adelante, señor Gerardo. Bueno, yo voy a decir lo siguiente. 30 segundos, a ver si podemos. Oiga bien, la Asamblea Nacional Constituyente, 30 segundos para mí, la Asamblea Nacional Constituyente va a tener 2 años de vigencia. Quiere decir que 2018, oiga bien, cuando se acerquen las elecciones presidenciales, Andrés Velázquez, no te ilusiones que van a adelantar presidenciales, van a decir, como el 2021, acuérdense que los alcaldes electos van a estar hasta cuándo, 2021, correcto, 2017, 18, 19, 20 y 21, 4 años en ejercicio, y el gobernador igual. ¿Qué quiere decir? Que van a convocar para el 2021 una mega elección y le van a dar 2 años de gracia al presidente de la República. Esta es mi opinión. Así que no se ilusionen que va a haber presidenciales, primero Justicia ni Voluntad Popular. Esto es una jugada maestra del ajedrez político. Esta es la opinión que yo digo. Posiblemente la Asamblea Nacional le dé 2 años más al presidente Nicolás Maduro para que gobierne y concrete el proyecto del plan del socialismo del siglo XXI que dijo el presidente Chávez. Ahí le voy a dejar eso. Participación telefónica, nombre y sector, muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Barbarita Josefina Troconi Hernández. Adelante, señora. Número de cédula 4.526.731. Para decir que el candidato a la gobernación es Omar Prieto. Bueno, muchísimas gracias, señora. Ahí tienen ustedes, una persona apoyando a Omar Prieto. Buenos días, Marcos Amaya, ejemplo de trabajo, dedicación. Omar González desde Cabima. Están entrando muchísimos mensajes apoyando a Marcos Amaya. Hermanos, desvían las llamadas del CanTV. No, eso no es así. Ahí usted, si quiere, vamos a hacer una cosa, Lina, póngale el timbre para que vea que no se están desviando ninguna más. Estamos recibiendo, es una sola línea telefónica. Ojalá tuviéramos un teléfono fijo, CanTV, porque que tenemos un teléfono móvil por toda la ciudad y eso nos dificulta las llamadas. Randy, ¿qué pasa? Participación telefónica, nombre y sector, buenos días, adelante. Buenos días, señor Gerardo, licenciado. Adelante, amigo, buenos días. Buenos días, de acá de la parroquia Juana de Ávila, Nación San Jacinto. Adelante, amigo, señor. Amigo. Aquí hay un problema grandísimo con estos alimentos. La panadería Tulipán de aquí de San Jacinto, que hay como 8 panaderías, y la Tulipán está vendiendo los huevos a 40 mil bolívares medio cartón. ¿Medio cartoncito? Bueno, y otra cosa, los panes están vendiendo a 2.000 bolívares cada pan. Oye, y no solamente la Tulipán, la mayoría de las panaderías aquí están abusando los negocios. La mortadela esa de carne, que era más barata, que no se comía, la están vendiendo 72 mil bolívares el kilo. Muchísimas gracias. Juan Pablo Juanipa, cuando lo juramentó, no. ¿Cómo se llama cuando el CNE postula o juramenta? No juramenta, no. Eso tiene un nombre. Lo proclama, gracias Quique, hermano mío. Es que yo no soy perfecto. ¿Usted cree que los periodistas sabemos todas? Se nos vienen, se nos van palabras. Mientras más ponemos viejo, es peor. ¿Cómo será cuando tenga 70? Mire, venga acá. Entonces, cuando lo proclamó el CNE, yo recuerdo a ese pequeño crudo, con las manos arremangado aquí con su jean viejo y sus zapatos llenos de tierra, decir lo siguiente. Dijo Juan Pablo, 100 días para darle comida al pueblo zuliano. Voy a reunirme así sea con quien sea, para que los huevos, la harina,
la mortadela, el pollo y la carne llegue a la gente, porque aquí lo que hay es una verdadera hambre. 100 días. Fíjense lo que está reflejando el señor. Ojalá McDellis, como gobernadora encargada, pueda darle comida a la gente. Situaciones de situaciones. Participación telefónica, nombre del sector. Muy buenos días, adelante. 23446-636. Adelante, señor. ¿Qué molleja de trampa le hicieron a Juan Pablo Guanipa? Con esta vaina de la gobernación. Esa Asamblea Nacional Constituyente, ese es un fraude que hay aquí en el país con esa Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, muchísimas gracias por su opinión. Vamos a leer el mensaje de texto, que me tengo retrasado con los mensajes de texto y aquí hoy lunes se votó. Mire que esto, los mensajes y algunos mensajes felicitándonos por la señal. Qué bien. Vamos a leer unos mensajes para hacer la pausa. Hermano, ¿debían la llamada? No, no debíamos la llamada. De Santa Rita nos dicen, no, hermano, no debíamos ninguna llamada. Capitán Marcos Amaya, mire, ayúdenos con tantos huecos, por favor. Confiados en usted, María Peroso, desde la H Gabima. Dígame el problema del agua. Yo digo una cosa, si son chavistas, Hidrolago es chavista, ¿por qué no llevan agua a Gabima, hermano? ¿Qué pasa con los CLAP de Cabimas? Preguntamos. Participación telefónica, nombre del sector. Un buenos días, adelante. Buenos días. Soy Evelio Femayor de San Isidro. Ah, San Isidro. 7972-592. Adelante. Tengo 70 años. Y por Dios santo, que es primera vez en mi vida que yo veo esta situación en mi país tan lindo. ¿Cómo va a ser posible que por aquí no se ve nadie, que uno ponga luces en las bodegas, en las mesas, en afuera? Uh-huh. Un paquete de vino también era 30.000 bolos. Un kilo de queso, imagínese, me da pena hasta decirlo. Y, de nuevo 40.000. Mira, ¿qué pasa con San Isidro? No sirven para nada. Señor, señor, no se me vaya. Aló, aló, dígame. Ah, ok, no se me va, está bien ahí. Mire, San Isidro es por excelencia. Huevitos, cebolla, vegetales, caprinos. ¿Cómo está San Isidro en esta área? Esta área mía. Ajá. Hay yuca sembrada, pero igual. Esto es gracias a CAN TV, a la telecomunicación. Le quisiera preguntar porque, y que nos diga ya el candidato de la alcaldía, porque la alcaldía de Maracaibo, porque San Isidro es una de las zonas por excelencia donde se da la mejor yuca. Parece un pancito, es buenísimo. Ahí sacaban natica, ahí sacaban, hay tantas cosas que podrían sustentar allí una economía. Que fíjese lo lamentable que está esa parroquia de Maracaibo, aquellos que están aspirando a ser alcalde de la ciudad. Tenemos que hacer la pausa, ya regresamos con más llamadas y más mensajes de texto, ya venimos. Tenemos participación telefónica, vamos a leer mensajes de texto. Fantasía insiste, no, Faría insiste, Fantasía, imagínese usted. Faría insiste en un tipo de cambio libre. Este señor es comunista. Aquí, mírenlo, ya va. Aquí. Este es un tema bien importante para nosotros, los venezolanos. Faría es uno de los economistas de la corriente conservadora, además es comunista y dice que insiste en un cambio libre. Esto solucionaría en menos de 3 meses el problema inflacionario. Claro, porque si hay un paralelo en 44.000 bolos, yo no sé si está en 44 o si eso es una locura, ¿ok? 46.000, no lo puedo creer. 46.238. Y Faría, comunista, oiga bien, que no cree en el libre mercado, que no cree en las canastas de monedas, no cree en nada que tenga que ver con productividad y bienestar. Así lo decía yo muy responsablemente. Porque si yo estoy bien como gobernante, el pueblo también tiene que estar bien. Porque recuerden por qué quiebra la Unión Soviética. Estaban chupando vodka y comiendo caviar y el pueblo muriéndose de hambre congelado. ¿Cuántos soviéticos no se murieron de hambre? Ah, ellos sí estaban bien, en Mercedes-Benz blindado, chupando vodka. Bueno, dicen que vodka. Yo no sé qué cosas, esas cosas raras que
los soviéticos, los cosacos, sobre todo. Y el pueblo muriéndose de hambre. Y por eso que yo no creo en ideología. Entonces, con un butacón, no, de esto, este butaquita está chiquita. Para los aviones esos que son privados, el cinturón y el 18 aquí. Y la compañía aquí. Y no precisamente la esposa. Para los paraísos fiscales. Mientras esto insiste y no exista, vamos a seguir con esta inflación. Ojalá que el gobierno, no sé si es una jugada maestra del gobierno de liberar y de tener un solo tipo de cambio y se acaba, y se yo no hablo que se ponga el dólar. Epa, vamos a ver, ¿eh? Si ponemos aquí un poquito de eso, a ver si las cosas se explota para que no siga implosionando lo que está sucediendo. Participación telefónica, nombre y sector. Muy buenos días, adelante. ¿Aló? ¿Aló? Está al aire, amigo, adelante, buenos días. Buenos días, señor, está al aire, amigo. Señorita. Ah, cómo no, gracias. ¿Aló, Gerardo? Gerardo, hermano, está al aire, ¿no está viendo el programa? Ah, ojalá sí. Gerardo, 7713488, Erinson Omar Villamil. Adelante, señor. Estoy consternado, Gerardo, por la situación de la oposición, porque se están echando unos con otros y no, o sea, me da tristeza. Yo soy un votante nato con mi familia, Leti Villamil, Manuel Villamil, todos vamos a votar ahorita por Manuel Rosales, obviamente, que a la alcaldía con nuestro amigo y compañero Juan Carlos Fernández, lo vamos a apoyar 100%, pero lo que quiero es, por lo menos, si van a ir Juan Carlos, Alaimo, otro que no sé quién es, vamos a perder porque ellos van. Claro. Bueno, muchísimas gracias, señor, por su análisis o su opinión, porque usted tiene derecho a opinar, y para eso es el programa, para que la gente... Buenos días, ¿quiénes son los candidatos de la Villa del Rosario? César Velasco, muchísimas gracias. Tarea de los muchachos, ya saben, el lunes más la respuesta a la gente, porque no conocemos todos los nombres de todos los señores que se están postulando por diferentes partidos, por diferentes iniciativas, y vamos a leer mensajes de texto que nos llegan. La oposición, ¿cómo piensa ganar las presidenciales si no tiene alcaldes ni gobernadores? Dice, fíjense, este mensaje de texto. Buenos días, dígame si es verdad que Manuel Rosales, Omar, automáticamente, bueno, señor, estos mensajes, ni nombre ni número de cédula, no se los voy a leer porque son señalamientos directos contra Manuel Rosales. Buenos días, desde el municipio San Francisco. Es que no es señalamiento contra Manuel Rosales, para aclarar, un momentico, ya va. Es que tiene que ser responsable a la hora de señalar una situación. Si yo digo que Henry Falcón está trabajando con el gobierno, muestren las pruebas. Hay indicios, bueno, investiguen, porque ese es el periodismo, pero así no se juega. Vamos a ver, vamos a mensaje de texto. Francisco, doctor San Francisco, desde el municipio de San Francisco, sector Ramón, militante de Un Nuevo Tiempo, apoyo 100% la candidatura de Gustavo Fernández. Jean González, quita su número de celular. La participación telefónica, nombre del sector, muy buenos días. En Cabimas, el nuevo alcalde, Hernán Alemán, y por el PSU, Pedro Duarte, dos barajitas repetidas. ¿Por qué votar por Pedro? Es votar de nuevo por Félix Bracho. Y Hernán le duele Cabimas porque él cree que regalándole dinero a la gente se arregla el municipio. Es Adriana Lugo, quita su número de celular. Le dieron durísimo tanto a Hernán como al señor Félix Bracho. Juan Carlos es agente de la CIA, por eso no puede ser alcalde. Eso está comprobado, que quiere vender a Venezuela. Agente de la CIA, Juan Carlos Fernández. Chico, por vida de Dios. Ah, no, y me dijeron que yo era funcionario del FBI, imagínense usted, la pinta del cuerpo este de inteligencia, bendito sea Dios. No, estos son mensajes que no vale la pena. Ah, porque Juan López, imagínate, un radical. Juan, deja el radicalismo, hermano. Habla con tus hermanos chavistas para que te des cuenta de muchas cosas, para que hay mucha gente que no se entera de tantas cosas. Participación telefónica, nombre y sector, buenos días, adelante. Ajá. Adelante, señor, buenos días. Gracias, buenos días. 9.715.127. Adelante, señor. Danilo Molero. Adelante. Ajá, tanto esperar que se le cae la llamada, porque entonces están viendo el programa. ¿Qué pasó? Ok. Están viendo el programa, y si usted participa en un programa, tiene que estar pendiente, porque yo, si estoy aquí al aire y me dice, mire, señor, yo quiero participar en ese programa que se llama La Hora del Café, ok, estoy pendiente con el programa, ¿verdad? Estamos despidiéndonos por el día de hoy. El sentido común debe prevalecer en todos nosotros. A los radicales de parte y parte, guarden todas esas energías negativas porque eso hace daño. Busquemos soluciones para que salgamos adelante en este país, en este estado.
y en nuestro municipio Maracaibo, al igual a todos los municipios, por ejemplo el de Santa Rita, Cabima, toda la costa oriental del lago, el sur del lago, la Cañada de Urdaneta, la Guajira, Quique. ¿Cómo está eso? Horrible, ¿verdad? Y no entendemos cómo... ¿Cómo? ¿Cae agua? Bueno, pero las necesidades de las personas. Y estos señores que se van a reelegir, hicieron un mal gobierno, no van a ir, así de sencillo, porque la gente no se puede equivocar a la hora de tomar una decisión. Con estas palabras nosotros despedimos el programa por el día de hoy. Y de siempre, como le decimos, Dios creador, que quita y pone a hombres y a mujeres poderosas y poderosos, nos bendiga infinitamente. Chao. La hora del café llegó a todos ustedes gracias a POD, Banco Occidental de Descuento, vive lo que sueñas. Optivisión Plus, más que una óptica, un centro de salud. Roincar, si lo que busca no lo tenemos, se lo conseguimos. Consultorio Odontológico Eddie González. Periodoncista y odontólogo Alexander Ramírez. Laboratorio Científico de Prótesis Dentales, LASI Proden, con el mejor servicio y precio solidario. Telinca, en telecomunicación es la solución. Santiago Supermarket, es variedad, calidad y excelentísimos precios. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un nuevo programa de La Hora del Café con Gerardo Luces.